El sol cayó, la luna se alza y con ella llegan los mejores sonidos del mundo. Tus sentidos se despiertan y tus oídos solo quieren rock. Esto es Rockline. Ok, estamos aquí en Rockline, en una edición súper especial, porque vamos a tener aquí invitadas súper especiales de lo que va a ser los conciertos de Rantiel Soprano en Cali y en Bogotá, que están ya a la puerta de la esquina el 17, jueves 17 de noviembre, en el Faro Bar junto a Symphony of the Night, y el 19 va a estar en Bogotá, en ese super bar que se llama Ozzy Company, junto a la banda Planet Hell y a la banda Tributo a Therion. A quien su cantante está por aquí también, Diana, bienvenida. Diana Joya de Planet Hell y Rantiel. Hola. ¿Cómo están? Hola. Bueno, chicas, resulta que ya casi estamos a puertas de los de estos conciertos y pues Bogotá, la capital, se va a engalanar con tremendo plato de metal sinfónico. Eso va a estar brutal. Rantiel, ¿cómo estamos desde Argentina? Ya casi llegas por aquí, ¿no? Ya está. Ya estoy, ya me preparé todo. No, sí, toda la emoción, la verdad. Me están escribiendo muchos seguidores que no lo pueden creer, que ya tienen la entrada en YouTube también. Y seguimos invitando a todos. Para los que se olviden de entrar a las redes, voy a seguir todos estos días porque no se pueden perder este evento y va a estar increíble. Bueno, te cuento que no vas a estar sola y aquí está Diana o Diani Joya de la banda Planet Hell, que también está, es la banda que te va a acompañar en Bogotá el 19 de noviembre. Diani, ¿cómo estás? ¿Cómo están los preparativos para este concierto? No, pues súper, ensayando muy duro, muy contentos, por supuesto, por habernos tenido en cuenta. No, genial. La verdad es que son pocas las palabras, pero sí nos estamos preparando muy juiciosos. Ok. Bueno, más adelante nos vas a tirar spoilers de qué canciones más o menos van y todo eso, ¿no? Saludamos a Diana Fajardo de la banda. ¿Me recuerdas el nombre del tributo a Therion? Exosphere. ¿De nuevo? Exosphere. Ah, ok. Bueno, tremendo tributo a Therion que me dijo el señor Andrés Malagón que va a estar descargando los grandes clásicos de, yo diría, la banda icónica del metal sinfónico que es Therion, ¿no? Bueno, es ¿cómo llegaron ustedes a parar ahí, Diana? Si ustedes al principio no estaban, ¿qué ocurrió? Bueno, fue una locura totalmente porque lo primero que hicimos fue presentarnos en Garage Bar. Entonces, pues nada, él nos vio y dijo, no, genial, fuimos recomendados por Andrés Liana. Y él dijo, no, me gusta cómo tocan y pues nos gustaría que acompañaran a Rantiel en Ozzy Bar. Pues, que ya vine a Colombia, pues nada, súper, súper contentos. Así fue el encuentro, entonces con el señor Andrés Malagón. ¿Y qué? ¿Qué sientes de tocar al lado de Rantiel y de abrir este show? Estamos muy emocionados, realmente para nosotros es un honor totalmente tocar junto a ella. Ella realmente la admiro personalmente, la sigo en sus redes sociales y me parece que es brutal, realmente somos muy felices. Muchas gracias por la oportunidad. Ah, ya, y aquí tengo el nombre, Exosphere. Se llama, ¿no? Tributo a Therion, como exosfera, como algo así. Okay. Exactamente, exosfera. Okay. Bueno, Rantiel, ¿tú qué piensas de ese plato en Bogotá? O sea, va a abrir un tributo a Therion y después van ustedes a romperla haciendo un tributo a Nightwish y Epica con Planet Hell. No, yo cuando me enteré dije, oh my god, qué bueno, unas ganas de escuchar Therion como para completar todo, toda la velada. Sí, era necesaria una banda tributo a Therion, totalmente. De hecho, yo te iba a preguntar, ¿no hacemos de Therion? sí, porque me encanta la banda y así que ahora con esto que se suma, listo, completo el show, para que la rompan todos a full y van a sonar muchos hits, así que va a estar increíble. Ok. Diani, ahora sí, los spoilers, alert. A ver, ¿qué más o menos se viene
en ese concierto que van a tener en Bogotá con Planet Hell y Rantial. Bueno, no, lo que les puedo decir es que el repertorio está bien clasiquito, hay mucha tarea por ahí, entonces yo creo que los fanáticos así fieles a Nightwish van a estar súper contentos y, mejor dicho, ese concierto la va a romper, creería yo, por los clásicos que se vienen para que estén súper preparados. Ese es el Bueno, mariachi. Yanni está como renuente a dar spoiler, está como que todo quiere que sea sorpresa. Bueno, está bien, está bien. Lo único que sí me contaron por ahí es que tú vas a cantar unas canciones también, no solo Rantial, sino que se van a repartir el repertorio Ay, y... muy rico, sí, muy feliz. Muy feliz de acompañar a Rantiel, qué rico. Qué brutal Tengo la es porque es que oportunidad tú de eres, o compartir sea, yo... algunas cancioncitas. Dime, ojito. No, no, que súper brutal, porque yo te he seguido a ti de que con tu banda en Forcer, ¿es que se llama? The Uprising. Uprising, ok. Uprising. Ay, Me sí. confundo con tanto nombre. Bueno, en fin. Uprising, que es una banda de heavy metal, ¿no? Es de Steve. Y ahí tú tienes una voz heavy así súper brutal. O sea que tú vas a hacer las partes heavy, yo ya te tengo detectada, ¿cierto? Pues vamos a ver qué sale. Vamos a ver qué pasa. Ok. O sea que tremenda vocalista que es Diany Joya, la puedes seguir ahí con su banda Muchas gracias. Uprising y también con Planet Hell, que es el tributo que hace a Nightwish específicamente y que aquí van a mutar un poquito y van a ser épica también. Así es. Bueno, y Diana Fajardo, usted tiene una compañera, ¿no? Usted vino sola, pero usted tiene una compañera para poder Sí. hacer Therion así con esos coros todos súper brutales. Háblanos un Sí. poquito de tu banda, de que cómo están conformados y todo. Bueno, en realidad somos 8 integrantes. Somos una banda bastante grande. Ustedes saben que el sinfónico es mucha gente, ¿no? Ustedes ven a Therion y son, mejor dicho, cualquier cantidad. Lenis Garzón es la otra vocalista. Ella es contralto. Yo soy soprano lírico. Está Diego. Él es el tecladista, está Freddy, él es el baterista, bajista David, y violinista Osquita, y pues, y Knox Biggs, él es el vocalista gutural de nuestra banda. No Ah, sé si tienen me un hace falta. violinista. Sí, tenemos violinista. Ah, qué chévere. Eso sí es un ingrediente más llamativo todavía, que haya vientos ahí en la banda. Sí, exactamente, porque me tocó la flauta por la cabeza, pero pues no la pude conseguir por el momento, pero sí estamos pensando O de sea pronto que si se puede. va a sonar Van Halen. Me encanta esa canción de Ethereum que tiene un intro de violín. No te lo prometo, pero sorpresa, sorpresa, sorpresa. Ay, todavía la pueden montar, todavía la pueden montar. Oh. En Oh. esas estamos trabajando duro para que salga un buen show. Bueno, Rantiel, ya nos han hablado estas chicas de que tienen sus tremendas bandas con unas formaciones increíbles, así que yo creo que tú vas a estar súper bien acompañada allá en Bogotá para que este concierto sea todo un éxito. No olviden que es el próximo sábado 19 de noviembre. Todavía es sábado, a ustedes les toca la mejor fecha, el sábado. Eso se va a llenar sí o sí el sábado. Y pues bueno, a todo el público de Aussie Company y a los que siguen a las bandas, a tanto a Planet Hell como a la banda del tributo a Therion, Exosphere, pues están todos invitados, así que va a estar brutal. Y Rantiel, pues ya nos dijo que anda invitando por ahí a un poco de personajes que la tienen acosada en las redes sociales de usted a qué hora va a llegar, cómo la voy a esperar en el aeropuerto. Bueno, ¿cómo ha sido eso, Rantiel, de sentir cómo el público ya está vibrando sin que tú todavía no estés por aquí? Sí, no, la verdad una locura, nunca me lo imaginé, la verdad, no sabía que tenía tantos seguidores en Colombia y en diferentes partes de Colombia, así que es re loco, sí, me dijeron que quieren fotos, que quieren firma de autógrafo, todo quieren, así que sí, seguro estén ahí acompañándonos y nada, va a estar increíble, yo todavía no lo puedo creer, hasta que no esté allá no lo voy a creer. Bueno, chicas, ¿qué les parece si vamos a ir preparando a la gente a que carburen con lo que se viene y escuchamos algo de Therion? Diana, escuchamos algo de Therion y regresamos a esta entrevista que estaba bien entretenida con... Hoy yo estoy súper bien acompañado. Solo faltó mi querida amiga Andrea de la banda Symphony of the Night, pero bueno, algunos problemas de salud, pero ya está preparándose para
para romperla aquí en Cali, que vamos a hablar más adelante de lo que va a pasar aquí en Cali. Así que vamos con algo de Therion, que va a ser una de las bandas, la banda Apertura, Exosphere, va a ser tremendo tributo, y vamos a ver a Therion con sus chicas interpretando este clásico, y regresamos aquí en Rockline. Conectamos tus sentidos con lo mejor del rock. Behind the dead, before the eyes, surrounded by the serpent dawn, war of men in the middle.
Estamos de vuelta en Rock Line y estábamos escuchando primero a Terio en la banda y después escuchamos a Rantiel haciendo un
cover de Ethereum. Yo creo que fue de los primeros que hiciste, ¿no? Midgar. Sí, es lo primero que hice y estuvo increíble, como ya les había comentado hace un ratito, son covers y videos que llevan bastante trabajo porque son invitados de todo el mundo. Así que, pero bueno, pudimos hacer ahí un lindo cover de esa canción que la amo. La primera vez que escuché Midgar dije, tengo que cantar esto. Así que me encapriché y lo hicimos. Uno de mis álbumes favoritos de Ethereum es el Secret of the Roots. Definitivamente es increíble. Y ahí está la canción, Diana, para que la apunte ahí, para que la monten. Vanaheim. Esa canción es increíble. Bueno, sí, Midgar, si puede montar Midgar también. Ya empezaban a pedir de todo. Bueno. Ahí estabas con con otra vocalista y otros invitados, ¿no? Frantier. Sí. Estaba con Melitza Torres, que es, ella es de Venezuela, pero vive acá en Argentina hace 10 años. Es una referente del metal gótico. Y después había un violinista también de una banda de folk metal de acá que se llama. ¿Me acuerdo? Vale, Bueno, no. tienen nombres difíciles, ¿viste cómo es? Obvio. Y después, bueno, todo mi equipo estaba también. Genial, y hay un cantante también ahí. Qué chévere. Sí, había un bajo, Federico se llama, que es de lo que es mi entorno de música clásica, donde lo conocí de ahí. Y después está Casti, que es el tenor, que él está en varios videos míos, Sí. es mi tenor estrella. Y es productor también, él es el que produce todo. Genial, genial. Qué buen cantante. Es el de The Haunting, sí, el Sí, mismo. sí, Qué sí, sí. personaje para cantar increíble. Bueno, listo. Entonces, tributo a Therion y ahora vamos a hablar un poquito de Diani y de lo de Planet Hell. Diani, Planet Hell, hace rato, ¿no? Porque estuve viendo por ahí algunos videos y había una otra vocalista, casi no te encuentro a ti. O sea, tú viniste a entrar aquí hace poquito en Planet Hell. Cuéntanos un poquito de historia de la banda. Bueno, en realidad la banda lleva ya unos añitos, no tengo entendido cuántos lleva. En realidad quien está desde el principio es Dani Rivera, que es el baterista. Siempre ha estado muy constante y muy juiciosito con el tributo. El tributo pues cambió de alineación más o menos como en el 2020, diría yo. 2020, tal vez en plena pandemia o 2021, yo estoy como perdida en el tiempo, bueno. El caso es que sí, ya completo más o menos unos 12 añitos con el tributo. Nos ha subido mucho material, lo que sí hemos hecho es bastantes toquecitos, cositas así en vivo. Hemos tenido bastante acogida, afortunadamente. El tributo pues como que ha llegado a muchas personas. No solo en cuanto a los álbumes viejos de Nightwish, sino pues al nuevo Nightwish, que es también lo que nos interesa mucho mostrar. Pues bueno, eso es lo que básicamente te cuento. No sé qué otra cosa así más podría ampliarte, pero pues sí, Pues así sí, como no, pues que es una banda que ya tiene su trayectoria y en Bogotá como que bastante se mueven porque he visto que tocan en diferentes lugares, o sea, qué chévere eso y pues que estás tú ya entrando a darle un nuevo aire y pues me imagino que tu voz se presta mucho para las nuevas canciones que tocan con Flor Jansen, que no son tan líricas como las de Nightwish. exactamente. Sí. Sí, 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 es sí. eso. Entonces me encanta, créeme que yo súper feliz. Porque jamás, la verdad, jamás me imaginé cantar en un tributo a Nightwish. Como pues yo creo que la mayoría de cantantes femeninos de metal lo sabemos, Nightwish es una escuela vocal. Pero la verdad, nunca jamás me imaginé estar cantando en un tributo. Como así como cosa loca, alguien me recomendó, estaba buscando vocalista. Fue a un ensayo y como bueno, hagámosle a ver qué. Y ahí estoy. Súper chévere, y bueno, eso vamos a tener tremendas canciones de Nightwish con Planet Hell, el nombre lo dice, ¿no? Esa tiene que ir, ¿no? A ver, al menos esa spoiler, esa tiene que ir. Esa va. Ah, Obligada. ok. Ahí quiero ver tu voz heavy metal, con la de Rantiel, uf, sería re loco eso. Bueno, Rantiel, vámonos un poquito a Cali. Resulta que Cali, pues, va a ser el primer concierto de Rantiel el próximo 17 de noviembre, que a propósito yo cumplo años un día antes, o sea que vamos a celebrar los cumple de una vez. Ok, y está la banda Symphony of the Night, liderada por Andrea Sandoval, que ya dijimos que unos problemas de salud no pudo estar aquí, pero ella está preparándolo todo.
también para que Rantiel llegue a Cali y la rompa brutal. Así que en Cali, próximo 17 de noviembre, jueves, en el Faro Bar. Bueno, te cuento, Rantiel, que aquí los caleños también están hacia la expectativa. ¿Y de dónde te sacaste esa vocalista? Increíble su presencia, sus videos en YouTube. No, 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 están, pero así. Así que vibran ya. Cuando estés por aquí van a Buenísimo. estar felices. ¿Cómo te ha ido con el público de caleño? ¿Te han escrito? ¿Qué te han dicho? Sí, me reescribieron. El día que lancé el flyer oficial con las dos fechas, me escribió todo el mundo, que ya voy a sacar la entrada, ya escribí para reservar, así que hoy me estuvieron escribiendo también. Cada vez que subo una historia de Colombia es como, ¡ay, vas a venir! Sí, pero ya subí 20 historias, chicos, por favor, despiértense. Así que voy a seguir subiendo todos los días, obvio, porque siempre, viste, hay gente que no está todo el tiempo en las redes, no son como nosotras. Y nada, sí, me escribió mucha gente de Cali, de Bogotá, de otros lugares también, les dije que vayan todos a Cali o a Bogotá. Es ahí donde está la fiesta. Es ahí donde van a estar los fiestones. Ok. Claro. Bueno, entonces ya saben, próximo 17 de noviembre va a estar Rantiel Soprano en el Faro Bar, el mejor bar rock de la ciudad. Eso no hay nada que hacer. O sea, van a ustedes poder disfrutar no solo de un concierto, sino que allá pueden pedir comida, bebidas. Vamos a tener eso no lo he mencionado, ¿no? Tenemos una invitada especial de última hora, que es una tremenda Fire Dancers, hace llamar. Bailarina de fuego. O sea que vamos a prender el faro, no a quemarlo, ¿no? Pero vamos a ponerle Con fuego la a... seguridad pertinente. Sí. Vamos a ponerle fuego a ese concierto. Es tremenda bailarina, que es una bailarina sorpresa. No hemos querido como dar mucho. Ella no quiere mantener como la sorpresa. Pero bueno, les cuento que hace un tremendo performance y ese va a ser como el opening del concierto, así que súper chévere, eso se va a aprender allá. Y en Ozzy Bar, el próximo 19 de noviembre, que sería el sábado, van a estar la banda se me olvida. Exacto. Exacto, ya se lo aprendió usted, Diana, qué bien. Ok. Exosphere va a estar iniciando el concierto con tremendo tributo a Therion y después sigue los chicos de Planet Hell con Rantiel y con Diana rompiéndola con Nightwish y Épica. Por ahí me estaban escribiendo, hey, pero Épica se presenta a los 15 días, pues, ¿qué más motivo para ir a calentar motores? O sea, Obvio. perdón. O Yo sea. cuando hice, la otra vez hice mi show acá en tributo a Nightwish y a Épica, y al otro día, a la otra semana tocaba Nightwish y ahora en noviembre toca Épica. O sea, obvio, qué mejor que palpitar esto con estos shows tremendos de covers, así ya se van preparando para los maestres. Sí. Para Simón y los suyos que estarán en Rock al Parque. Pero bueno, antes ya saben, 19 de noviembre en Ozzy Bar. Eso va a ser una fiesta de tremendas bandas, que no solo está Epica, está Therion y está Nightwish. Y va a estar brutal. Así que bueno, Diana, vamos a escuchar un poquito de Planet Hell. ¿Te parece? Un poquito de Planet Hell. Sí, sí, sí. Por Bueno. ahí vi que grabaron algo contigo, así que vamos a escuchar algo de Planet Hell y después sigue Rantiel con Claro que sí. algo que sacó hace poco que me encantó de Épica que se llama Sensorium y regresamos.
Somos tu conexión con el rock. Cover de Épica, me encantó, de los que más me ha gustado, o sea,
Obviamente no, nadie me baja el Stargazer, que es mi favorito, pero este Sensorium te quedó increíble, Rantiel. O sea, además que hubo cambios ahí, ¿no? No hiciste como tan fiel la canción a la original, pero los cambios fueron chéveres. El guitarrista increíble. O sea, cuéntanos un poquito de cómo fue este cover de Epica. El audio, Andrea. Perdón, yo pensé que lo había hecho bastante fiel, ¿eh? Ahora que lo decís, puede ser que haya cambiado cosas. Porque ya hace tantos años que canto esta música que como que vas haciendo lo propio y después ya te queda. Es así. Y nada, estuve con un guitarrista invitado que se llama Matías Villalba, es un gran guitarrista de heavy metal argentino. Lo conocí porque me lo presentó mi productor y dije, uy. Toca re increíble, así que lo llamó. Después se quiso aceptar, digamos, aceptó mi invitación, un cantante de. No es cantante en la banda de Nostra Morte de México, pero tiene muy buenos guturales. Así que estuvo ahí Robert de Nostra Morte, que es una gran banda de metal sinfónico de México. Mexicano. Así que, sin querer, salió re lindo. La verdad Sí. lo hicimos re rápido y no, me encantó el resultado. Sí, increíble ese cover para que vayan viendo lo que se espera, ¿no? O sea, para que vayan viendo cómo ella se defiende tanto en Nightwish como en Epica. Ustedes pueden ir al canal de YouTube de Rantiel y ver una cantidad de videos increíbles que hay ahí. La pueden seguir porque ya casi está a punto de llegar a los 50 mil seguidores, ¿cierto? Te juro, tengo una ansiedad. Yo creo que después de Colombia se llega a los 50 mil. Aquí Seguro. llegan esos los que Sí, faltan. Estoy seguro que sí. Entonces, eso es lo que va a ocurrir. Síganla en sus redes sociales y también tú tienes un canal que es Patreon, donde están tus seguidores fieles, que no se pierden lo que haces aparte, cosas que haces aparte de lo que se muestran en las redes normales, ¿cierto? claro, sí. Tengo ahí mi plataforma de Patreon donde me pueden seguir todos, me pueden apoyar económicamente para hacer todos estos videos y además de que yo les muestro primero a ellos todo el material y les muestro cosas que por ahí no muestro al público de cómo grabo backstage o directamente producciones que hago para mis Patreons, nada más, como para que tengan algo exclusivo y a veces hacemos streamings y hablamos. Ellos conocen todo antes que nadie. Eso está buenísimo. Me generé un muy buen vínculo con los Patreons. Los seguidores de Patreon de Rantiel ya se pueden unir los que quieran de aquí de Colombia también. Bueno, ahora vamos a hablar, chicas, de algo muy importante, porque listo, está la voz, están las bandas, pero ¿y la pinta? La pinta es algo que es súper importante en este género. Y pues Rantiel tiene ya su propia canal de diseñadora y todo eso, o sea que ya Rantiel resolvió. O sea, ya Rantiel viene antes a mostrar su marca de Rantiel Design. Bueno, pero averigüemos, Diana Fajardo, ¿tú qué? ¿Cómo va la pinta? ¿Cómo son las pintas en Exosphere? Exosphere, bueno, ¿qué te digo? Lenis, ella es más de faldas y corsés, todo, ya es una muñeca diabólica, eso es la vez pasada. Y yo soy más como de pantalón. Tanto de falda larga, no, más de pantalón, más de corsé de pantalón, botas. Sí, un estilo más hardcore, por decirlo así. Ah, bueno, tú eres más rocker y ya la otra chica es más ya victoriano y eso. Exactamente, sí, tal cual. Ok. ¿Y Diana qué están? Diana Heavy Metal, ¿aquí cómo vas a hacer? Porque aquí hay un cambio de género. No, sí, mira, yo. Pues tiendo a no ser como ni muy, muy, ni tan, tan, sino estar como en el término medio. Y no tan el estilo gothic, pero tampoco el estilo así, oh, tan Rob Halford, pues, cantando en el. Ya. Y el Buscas el perezoso. término del equilibrio ahí entre las dos Exacto, fuerzas. pero Ah, ante ok. todo el glamour, tú sabes, o sea, que se vea una Ante cosa todo el que sea glamour, sí, porque esto del cuento linda. gótico es eso, ¿no? Mucho glamour, Total. mucha apariencia así victoriana, vampiresca, todo eso. Si no hay eso, no, se acabó la magia. Entonces, Tú lo eso es has dicho. lo que seguramente vamos a ver en ambos conciertos. Y te cuento, Rantiel, que en Cali, el 17 de noviembre, vamos a premiar el mejor atuendo gótico de la noche.
De una vez voy haciendo los spoilers para eso. El mejor atuendo gótico de la noche, o sea, la chica que llegue mejor empintada, así que Rantiel, que es la diseñadora, prácticamente la jurado, va a decir, esta se lo gana. Se va a ganar un tatuaje, un bono de tatuaje, por el mejor tatuador que hay aquí. Yo diría que de uno de los mejores del país, el señor Ítalo Esquivel. De su estudio, van a dar unos bonos ahí. Así que súper pendientes porque tatuaje con él es algo increíble. Y también pueden optar por ganarse una botella de vino y bueno, va a estar increíble esa parte para que se vayan empintados y vayan, bueno, puestos en la escena que es. Eso va a pasar aquí en Cali. Yo le dije al señor Malagón que allá en Bogotá que iba a hacer, de pronto le da por hacer algo, no sé, pero aquí en Cali, el 17 de noviembre, vamos a estar así súper pendientes de todas las que lleguen ahí y hasta el que llegue, porque los hombres también, ¿cierto, Rafael? O sea, Obvio, sí, sí. o sea, no podemos sacarlos. ¿Qué tal que llegue un Black Tapes allá? No, pues ganó. Sí, algo así. Así que bueno, pendientes aquí en Cali, que eso es el 17 de noviembre. No olviden que creo que ya se están agotando, o sea, quedan muy pocas mesas VIP. Y bueno, no se pueden perder de ese concierto. Quedan, yo creo que una semanita larga, así que ustedes tienen que comprar sus entradas para que no lleguen ese día. Uy, ¿qué pasó? No tengo dónde sentarme. Se llenó esto. Así que háganlo a tiempo. Además que está en preventa en 30 mil y ese día va a costar 40 mil. Así que aprovechen y compren sus entradas aquí en Cali, en el Faro Bar, 17 de noviembre, Rantiel Soprano con Symphony of the Night. Y la Fire Dancer que tenemos que va hacer su introducción. Ok, volvamos a Bogotá, ya para finalizar. Vamos a hacer las últimas invitaciones de lo que va a ser este concierto, que va a estar también increíble. Eso es el 19 de noviembre, es sábado. O sea que el sábado nadie tiene excusa, ¿no? Que al otro día trabajo, no, pues es domingo. Bueno, hay gente que trabaja los domingos, pero yo creo que muchos no. Así que se pueden meter la farra total. Y además que Nozzy, yo recuerdo pues los conciertos que he hecho en Nozzy Company, que he ido también y que se han hecho de gente que ha ido de aquí de Cali, pues ha sido una locura, Diana, o ambas Dianas, yo creo que ambas Dianas han estado ahí, ¿no? Es una locura cómo la gente se prende en Bogotá. Yo recuerdo que el último concierto que fui con la Rod Power Girl Adriana Vasco y al final estaba todo el mundo enloquecido, o sea, estaba. Había alcohol por todos lados, ¿no? Y eso ya es algo. Así que, ¿cómo ha sido la experiencia de ustedes en Nozzy? De una vez vamos a preguntar eso. Diana de Exosphere. Para nosotros es la primera vez que tocamos en Ozzy, entonces es una experiencia nueva para Nueva, pero nosotros. tú has ido a Ozzy, has disfrutado del bar. Listo, entonces cuéntanos tu experiencia. Fue un tributo que hicieron a Rammstein, porque a mí Rammstein me encanta y fue espectacular realmente, me encantó. Es un bar genial, genial, genial. ¿Terminaste bien prenda o qué? Pues no me acuerdo de haber llegado a mi casa. Ah. Ah, ok, no, ya, suficiente. Suficiente, suficiente. Suficientes detalles. Diana, tú sí has tocado, ¿no? Sí. Sí. Ah, tuve el placer a principio de año, no mentiras, como en abril. Hicimos el tributo a Nightwish allá y fue súper, súper genial. Me encantó. Espectacular la acogida. No, un sitio muy rico para tocar, la verdad. Y es muy acogedor, entonces, ¿Y pues. cómo saliste tú después de que te bajaste de cantar? ¿Sí, entraste en conexión ahí con el ambiente etílico y todo eso, o te fuiste tranquila por allá? No, mira, fíjate que no mucho, porque casualmente había tenido un procedimiento médico en esos días, entonces me habían dicho cero alcohol, pues a comparación de Dianita Fajardo, no, no Pero ya tiene. estás bien, ya estás bien. Ah, ya puedo embriagarme, ya puedo pasar al siguiente nivel. Debo Ah, ok. recordar. O sea que después de que se bajen de con Rantiel, mejor dicho, va a ser el fiestón, como dice. O sea, Reventón. eso sí, después que se bajen, antes no, antes no. Ok, eso va a estar brutal el sábado, Rantiel. ¿Cómo ves el ambiente? Yo te digo que es un bar bien brutal, así que tú vas a disfrutar allá del
del público. ¿Cómo se saben las canciones? Eso es muy importante. La gente Sí. allá se sabe las canciones, o sea, cosa que no pasa en otros lugares. Te cantan las canciones y eso es súper chévere. Así que va Buenísimo, a porque estar yo vengo genial. desde Argentina, que nos cantamos todo. Hay veces que las estrellas vienen y dicen, bueno, déjenme cantar a mí. Imagínate. Re. Así que, listo, ya me quema. Ahora que me decís eso, voy con más energía, más ganas a que todos cantemos a full. Sí, a que tienen el oe, Sí. Rantier, Rantier. Ok. ¡Ay! Bueno, vamos llegando al final, Rantier, no sin antes, pues ya, faltan unos días para que estés por aquí, en Colombia, y pues tu invitación final para toda la gente, que hay algunos que están indecisos, que será que sí voy, que muy lejos, que estoy en Medellín, que estoy en Pasto, que estoy. A ver, ¿tú qué les recomiendas? No me vengan que estoy lejos porque yo voy desde Argentina. O sea, yo soy la que va de lejos para brindarles el mejor show posible, con muchas ganas. Estoy preparando la voz, nivel supremo, así que no se lo pueden perder. Voy a estar el 17 en Cali con Symphony of the Night y el 19 en Bogotá con Planet Hell. Así que toda la emoción con las chicas, nos vamos a cantar todo. Ok. Bueno, Diana Fajardo, cuéntanos tu invitación final para este concierto. Claro que sí, Ranti, si pudieras cantar con nosotros también algo de Therion, ah, Ah, ¿te bueno, imaginas? negocien eso, eso lo tienen que Eso, negociar eso. ahí. Claro, sería increíble, increíble, de verdad. Sería un honor para nosotros. Totalmente invitados este 19 de noviembre, no se lo pueden perder, va a estar buenísimo. Diana y Joya. Bueno, absolutamente invitados también. Va a estar increíble. Las canciones, wow. Mejor dicho, no les voy a decir ninguna para que ustedes se queden con toda la intriga, pero el repertorio va a estar espectacular. Entonces, allá los esperamos. Bueno, Dime. esa es la invitación final de las chicas para el concierto en Bogotá el 19 de noviembre en Ozzy Company. Un saludo al amigo Andrés Malagón, que ha hecho hasta lo imposible para que este concierto se dé, para llevar a Rantiel, se mueve en las redes todo el tiempo, fue el que hizo el póster, ¿no? El man está conectadísimo y es un gran amigo al que aprecio, y allá nos vamos a ver con todo el público vampiro. Las criaturas de la noche de la capital. Y aquí en Cali, le quiero agradecer a Maki, que nos va a colaborar con toda la parte logística con Rantiel. Le quiero agradecer también a Yika Medina de Ítalo Esquivel, que también me está apoyando mucho el evento. Ya saben que el mejor atuendo gótico se va a ganar tremendo bono de tatuaje con ellos. Y también agradecerle al Faro Bar, que va a abrir sus puertas, siempre abre sus puertas para este tipo de eventos que pues son una vez al año, pero siempre la rompemos. Así que esperamos a todas las criaturas de la noche de Cali y a toda la gente que le gusta Nightwish Épica, Therion también en Bogotá, porque vamos a tener unos conciertos increíbles con Rantier. Y nos vamos, chicas, vamos a irnos con algo que me encanta también, que hizo Rantier por ahí, y esto sí es algo de Nightwish. Esto es She's My Sin, que también tiene que ir, ¿no? Eso tiene que ir, o sea, espero que sí. Ya veremos, ya veremos. No, Ok, tiene y que irlo mucho después, power. de esa, vamos a hacer un doble Nightwish, y después de esa va a estar ella con un chico del Perú, es el chico Nico Bori, o de Chile, De de Chile, Chile. de Chile, de Chile. Nico Bori, que es tremendo cantante y además también un youtuber, hicieron esta super canción que es Wish I Had an Angel. Increíble canción. Eso más o menos es lo que se viene. Así que ya saben, compren sus entradas y nos vemos, Rantiel, pronto aquí. Vemos pronto. Bueno, vemos el futuro, chicas. Gracias por aceptar la invitación. A ti, muchísimas gracias. Bueno. Muchas gracias por el espacio, Vito. Chao, chao. Ok. Solo tocamos éxitos en Rockline.
Conectamos tus sentidos con lo mejor del rock. Si te gustó el video, no te olvides de suscribirte, darle like y activar la campanita de notificaciones. Si tenés alguna otra sugerencia para un cover, déjala en los comentarios. Y no te olvides de seguirme en todas mis redes sociales. Hasta la próxima, chau chau.